Temos agora a última intervenção, Mercedes Sánchez Sainz. Somos como somos, cuerpos de representaciones en infantil y primaria. Boa tarde a todos. Obrigada Ana Cristina Santos e ao Miguel Cardina por este interesante encontro de hoxe e por terenme convidado. Obrigada a voces público por estaren aquí. Eu non falo portugués, é evidente. Peso disculpas. Vou falar en español, espero posan entenderme. Moito obrigada. He intentado traducirlo al portugués, voy a ir diciendo más o menos lo mismo y espero, bueno, que no sea muy difícil. La ponencia se llama Somos como somos, básicamente es el material que venimos haciendo desde hace 4 años, porque precisamente todo esto que habéis estado exponiendo, todos estos cuerpos no normativos, todos estos... En algún momento pensamos que no se visibilizan desde pequeños en el sistema educativo y que se empieza a hablar de diversidad. ¿Qué es diversidad? Cuando hablamos de diversidad parece que hablamos de los otros. Nosotros no somos diversidad, son los otros, son las minorías, son los niños y las niñas que en el cole no llegan, ¿no? ¿Esto a qué viene? Viene a dos grandes premisas, a la normalidad, ¿qué entendemos que es normal? Utilizamos la palabra normal, sabemos lo que es ser normal y lo que no, pero ¿esto quién lo dice? ¿Quién dice lo que es ser normal? Al final lo dice el deporte, lo dicen las leyes, lo dicen las religiones, lo dice la familia, lo dicen las tiendas de ropa, lo dicen un montón de digamos, de poderes que nos dicen qué es un valor hegemónico, qué es la hegemonía, quién estamos dentro de este valor hegemónico y quiénes estamos fuera. Porque si yo dijera, si yo preguntara, ¿cuál es la cara del triunfo? ¿Sería hombre o mujer? Ya no me meto en trans no binario. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Guapo o feo? ¿Con dinero o sin dinero? ¿Gordo o flaco? ¿Guapo o feo? Ah, entonces al final todos estamos fuera. Pero sí que... Claro, pero sí que nos educan a que esto es estar dentro. Esto es estar dentro. Entonces yo digo, todos somos diversidad. Yo soy diversidad, todos diversidad, somos diversidad al final. No es que la diversidad sean otros, es que a lo mejor los otros son la normalidad, ¿no? Pero sí que hay realidad permanentemente invisible, ¿no? Dentro, además, yo me preocupo mucho por qué estamos dando a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? ¿Dónde se habla de cuerpos intersex? ¿Dónde se habla de cuerpos trans? ¿Dónde se habla de personas con diversidad funcional, síndrome de Down, gente gorda, con... necesitan gafas para ver, padres trans, familias homo, familias trans? ¿Esto dónde aparece? ¿Dentro del material que hay para los niños, dentro del sistema educativo? En ningún sitio. Entonces, lo que pensamos es que hay que visibilizar. Hay que visibilizar a todas las personas, no solamente a las que tienen un valor hegemónico. Entonces, hay que visibilizar a nivel biológico los diferentes sexos, incluidos cuerpos intersex. De una forma, este material lo trabaja, os voy a enseñar, ¿no? Características físicas, yo siempre digo, ¿a cuántas gordas veis anunciando crema corporal? Si yo utilizo más crema corporal que tú, por ejemplo, claro, tendría que salir yo anunciando crema de cuerpo, pero no, ¿eh? ¿A cuántas personas mayores, todas las diversidades funcionales, personas con diversidad funcional anunciando desodorante, no huelen? Diversidades sexuales en cuanto a orientaciones, en cuanto a identidades, y también
las fluidas, las cambiantes, las no binarias, las que no están dentro de este A o, ¿no? Y todas las diversidades culturales, el género como diversidad cultural, como cultura que nos atraviesa, que es de hombres y que es de mujeres, y si estoy en medio donde estoy, toda la parte de cultura y la clase social que al final atraviesa. No es lo mismo ser gorda, ser lesbiana y tener una clase social media, ser profesora de universidad, no es lo mismo que ser gorda, ser lesbiana, ser negra y ser pobre. Esto es la intersección, ¿no? ¿Cuántos motivos de discriminación tienen nuestros cuerpos y nos hacen alejarnos o acercarnos a este valor hegemónico, ¿no? Nos interesaba ver qué pasaba en infantil y primaria. Hicimos una investigación. Yo siempre digo, estas investigaciones están sesgadas. ¿Por qué? Porque son colegios que nos han dejado entrar. Entonces, a partir de ahí ya son colegios que ven oportunidades educativas en estos temas, ¿no? Nos interesaba ver qué pasaba sobre tres premisas. ¿Quiénes lo pasaban peor en el cole? Yo me imagino que en Portugal, como en España, hay un montón de casos de acoso. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los motivos de acoso, ¿no? Una cuestión de cómo percibían la diversidad familiar y otra vinculada con nos ponemos las gafas de género. ¿Qué pasa con el tema del género en los desde cogimos población de 3 años a 12 años por medio de talleres? Contábamos un cuento, era una familia con una mamá, un papá, la mamá más alta que el papá, la mamá con corbata, bueno, intentábamos dos mamás con un niño y un perro. Aquí el dibujante pensó en una chica embarazada y un chico con pelo rosa. Ah, esto lo pensó el dibujante. Ellos veían a un chico embarazado y a una chica porque tiene el pelo rosa. Y el rosa es de chicas. Un chico embarazado, bien, tiene el pelo corto, es un chico. Ahora, una chica con pelo, un chico con pelo rosa, no. Ah, es que partíamos de unas hipótesis de nuestra cabeza, no de la suya, con lo cual esto venía muy bien para decir, ¿y un chico se puede embarazar? Pues claro, es que además ellos lo ven, el médico se equivocó, dijo que era chico porque tenía pito, anda, si se ha equivocado el médico, ¿eh? Eran cosas, ¿no? Una mamá que se ha inseminado en una clínica y un papá que se ha muerto la mujer y tiene un niño y una niña. Sobre esto contábamos un cuento, íbamos haciendo preguntas y añadíamos el cuento de Mermel, que Mermel era una niña de 5 años que se metían con ella porque tenía el pelo rizado y entonces se corta el pelo. Como se corta el pelo, se le ven mal las gafas y entonces se meten con ella porque tiene gafas, tira las gafas al suelo, las pisa. Entonces se va dando trompicones y la empiezan a insultar por gorda. Se pone unas vendas en el cuerpo y cae al suelo. Y le preguntan, ¿tú quién eres? Yo era una niña que tenía el pelo rizado y un día me lo corté. ¿Cuántas cosas hacemos a diario por el que dirán? ¿Nos pasa a vosotros? Claro. A mí me dicen, uy, qué bien te queda ese jersey. Me lo pongo mañana y pasado. Te hace más delgada. Pues venga. Claro, al final hacemos cosas en función. Yo siempre digo, yo sé que soy gorda desde que me dijeron que lo era. Sabemos lo que somos porque los demás nos dicen lo que somos. Sabemos que no entro en un esquema no binario porque me dicen, o eres esto o eres esto. Claro, sabemos lo que somos en función de lo que recibimos, ¿no? Aquí está Mermel, super majeta, y les preguntábamos si estos insultos había en el cole, en las familias quién era más feliz, quién solucionaba mejor los problemas. Los insultos principales siempre características físicas, siempre. Gordo es el top ten, albóndiga, panceta, todo lo que tenga que ver con comida y con cuerpos gordos es lo peor que te puede suceder. Bajito también, todo lo que tenga que ver con cuestiones físicas. Ahora bien, a los 5 años comienza el insulto de mariquita, decimos así, mariquiña es aquí, ¿no? Como insulto de género. No como niños que les gustan niños, si ahí todos se tocan a todos, si en infantil todos se tocan, ¿eh? Aquí es niños que hacen cosas de niñas. Y les decíamos, ¿y qué es hacer cosas de niñas? Bailar, peinarse y jugar con muñecas y hablar. ¿Y cosas de niños? Jugar al fútbol y pelearse. ¿Niño que quiere jugar con muñecas? Mariquiña. Niña que quiere jugar al fútbol, también mariquiña, desde los 5 años.
al final, y entonces, pero claro, decían, esto según van pasando los años es peor. Esto empezamos con 3 años, y claro, los talleres a lo mejor en una semana veíamos de 3 años a 12, y veíamos cómo en una semana, cómo el dispositivo social ha actuado perfectamente, como ya en sexto, con 12 años, ya esto está absolutamente interiorizado. Hemos ido poniendo piedras en su mochila hasta que ya al finalizar primaria tienen muy claro que es censurable. Ahora bien, sí que dicen, ah, pero fulanito está gordo, pero con él no me meto, porque él... Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay una... que si se les ve como víctimas, es peor. Entonces yo aquí digo, la víctima, el antihéroe. ¿Qué hay que hacer para ser héroe? Empoderarte. Yo hay talleres que empiezo diciendo, hola, soy gorda, tengo pelo de oveja, soy boyera, ahora me insultáis con algo que no os haya contado. Claro, insúltame con otra cosa, porque esto ya te lo he dicho, ¿no? Entonces, si tú te empoderas, soy gorda, y me vas a decir, gorda, pues te lo acabo de decir. Claro, ¿eh? Entonces, y esto lo vemos que es el elemento clave del bullying. Junto con no tener redes y junto con respuestas que refuerzan la agresión. En cuanto a la diversidad familiar, preguntábamos, ¿qué familia es más feliz? Pensábamos que iban a decir la del papá y la mamá, nosotros con nuestra cabeza, ¿no? Decían las de las dos mamás. Anda, ¿y por qué? Porque tienen un perro. Entonces, las familias donde hay perros, donde hay bebés o donde hay juguetes, son más felices. Ahora bien, si hay mucha gente, mucho mejor. Ahora bien, decíamos, ¿qué familia soluciona mejor sus problemas? La de los dos papás. ¿Y esto? Porque llevarán más dinero a casa. O la de las dos mamás, porque cuidarán mejor. Al final, soluciona los problemas cotidianos en función del rol de género que se ha asignado. Da igual que haya un padre, una madre, dos madres, da igual. Entonces te dicen, uy, las madres, con lo controladoras que son. Uy, te tiran una plancha a la cabeza. Uy, los padres se rascan la barriga. Al final, tienen un modelo que igual ni siquiera es el suyo. Igual ni siquiera es el suyo, pero es el que transmiten, ¿no? Y cuanto más edad, mucho peor, porque además les decíamos, ay, yo no os veo, si me pongo de pisto se graba igual, solo se me graba la barriga. Porque entonces me quedo sentada. Es que si no los veo y me estoy poniendo así un poco, se ve, vale. Entonces, esto nos preocupaba mucho, ¿por qué? Porque decíamos, ah, en infantil jugabais a cocinitas, jugabais, y en primaria, ponéis un pie en primaria y ya no, dicen, es que los de quinto no lo hacían. Al final hay una perpetuación social. Los de quinto no lo hacen, los de quinto no lo hacen, los de quinto no lo hacen, y vamos a 1973, y al final estamos haciendo lo mismo que hacían nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros... ¿vale? No saben de dónde salen estos estereotipos, porque les decíamos, tú y tú, ¿quién crees que dice que el rosa es de chicas? La policía. La policía, como digo, ¿tú crees que si la policía te ve de rosa te pone una multa? Ah, no, esto era de los antiguos. Se inventaban cosas y decía, creo que me lo he inventado. Claro, es algo tan absurdo que no sé de dónde sale, ¿eh? Hay una incongruencia generalizada. Nadie insulta, pero todo el mundo ha oído insultar. Y aquí lo que veíamos era la importancia del empoderamiento, claro que decía antes. Tenemos que buscar héroes que estemos fuera de este sistema normativo, que no cumplamos estos cánones hegemónicos. Es que yo no quiero ser normal. Es que no quiero. Entonces, ¿el qué? No, que otros sean normales. Que otros, claro. Entonces, bueno, claro, ¿aquí qué sucede? Vamos a secundaria. Y en secundaria ya vemos un acoso LGBT plus fóbico, muy específico además. En España se hizo un estudio en adolescentes, el triple de adolescentes que se suicidan son por cuestiones de orientación sexual o de identidad de género. Han presenciado palizas, un 37%, insultos o amenazas, casi un 80%. Y piensan que, y apoyarían a alguien que estuviera sufriendo acoso LGBT fóbico, solo un 14%.
con lo cual son personas que están especialmente solas. Esto sí, junto, que si yo quiero el apoyo por gorda de mi familia, yo no tengo que ir a mi familia a decir, papá, mamá, soy gorda, hija, ya te veo. Claro. Ahora, si yo quiero el apoyo porque me están acosando por lesbiana, yo tengo que salir del armario en mi casa. Y esto no es tan fácil. ¿Pensáis que hay educación afectivo-sexual en infantil, primaria? ¿Existe esta educación en los coles? Sí. No hacer otra cosa implica hacer esto. El que yo no haga otra cosa implica que el amor romántico de pareja monógama, heterosexual, flacos, blancos, y esto es lo hegemónico. Si no hago otra cosa, implica que esto lo doy por bueno. Que doy por bueno la mujer cosificada, que doy por bueno los hombres en la academia, que doy por bueno la figura del macho, como, eso es lo que doy por bueno. Entonces, ¿qué propongo? Pedagogía queer como recurso. Hay que desmantelar el concepto de normalidad. ¿Qué es ser normal? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diversidad como enriquecimiento colectivo. Yo soy diversidad. Diferencia como empoderamiento hace héroes y desmantela villanos, en el bullying. Y al final, eliminar estos binomios limitantes de o estás aquí o estás aquí. Es que ni estoy aquí ni estoy aquí. Es que estar aquí o aquí es agotador. Agotador. Porque al final tenemos unas taras que yo no podría, por ejemplo, dar una charla sin maquillar. Al final asumimos, no lo creamos, pero lo asumimos y perpetuamos estos binomios, ¿no? Empezar a desmantelar estos binomios. Y para eso, pues propongo el somos como somos. Esto es lo que pasa es que está en español, pero se descarga de manera gratuita en internet, ¿vale? Son 12 unidades didácticas, se llama 12 inclusiones, 12 transformaciones. Y lo que pretendemos es trabajar las diversidades de manera interseccional. Entonces, hay una primera unidad que es colores, tamaños y formas, donde se ven las diferencias corporales, sexuales, étnicas, una de mi pueblo, nuestro pueblo, donde se ven las diversidades culturales, funcionamos distinto que bien, donde se ven las diversidades funcionales, lo que tengo no es lo que valgo, diversidades materiales, un bloque de ausencia de sexismo en juguetes, en profesiones, en ropas y en formas de actuar. Y luego somos muchos, nos vemos y vemos todas las partes de nuestro cuerpo. Aquí, por ejemplo, planteamos, no sé si veis, una unidad didáctica donde Mermel, que ahora os la voy a presentar, porque Mermel se ha empoderado. Antes Mermel se quitaba cosas, ahora la Mermel, mucha Mermel. Entonces, pues ellos pueden fabricar su cuerpo, pueden poner pechos y un pene, pueden poner órganos intersex, lo estamos haciendo, ¿eh? Y al final dicen, ¡ay, da miedo! Las familias, ¿qué dirán? Es que ahí presuponemos que la familia es hetero y cis. Y al final, familias hetero y cis que viven juntas con hijos de esa unión son el 30%. El resto, y pensamos que encima no van a querer. Bueno, pues es que hay familias que ven que tienen una tía lesbiana, que tienen... Es que al final damos por supuesto que hay un modelo de familia que no quiere. Claro, esto es verdad que en función de qué coles, ¿eh? No es no, aquí también el tema del abuso sexual. Acostumbramos a las niñas sobre todo a... ¡Da un beso a la tía! ¡Da un beso al vecino! Da, ¡ay, que me como este culo! Yo a mis sobrinas les digo, no, Sara, dile a la abuela, mi culo es mío, mío, mío. Tu culo es tuyo, Sara. Y entonces, y el otro día digo, ¿pero de quién es tu cuerpo? Y dice, mío, tiene 5 años. Ya sabe que su cuerpo es suyo. Amores de colores, todo el tema de orientaciones sexuales y familias de colores. Os voy a contar, ya muy rápidamente para terminar, en que se ha convertido Mermel, ¿vale? Entonces, ay, perdón. En el principio de los cuentos, Mermel no tenía pelo, ni forma de cuerpo, ni color de piel, ni tamaño definido. En el principio de los cuentos, Mermel no tenía, solo era. Hasta que un día, con cansancio de no tener, decidió crearse. Primero decidió tener el pelo rizado. Muchas personas le gritaban, ¡pelo bucle, estropajo! ¡Tu padre coge tu pelo para limpiar sartenes! Otras personas querían tocarle el pelo. Decían que con ese pelo era especial. Entonces Mermel, que era valiente, decidió dejarse el pelo rizado porque lo veía parecido a las olas del mar y pensaba que sobre él era muy divertido caminar. Luego decidió llevar gafas.
Muchas personas le gritaban, cuatro ojos, rompetechos. En tu casa no necesitáis posavasos teniendo tus gafas, ¿no? Otras personas querían ver a través de sus gafas porque se veía diferente y decían que parecía mucho más interesante. Entonces Mermel, que era valiente, decidió llevar gafas porque así el viento no molestaba sus ojos cuando iba en bici y veía mejor la sonrisa de la gente. Más tarde decidió no tener un cuerpo delgado. Muchas personas le gritaban, gordo pile, culo gordo, que no puedes moverte bien de lo que pesas. Otras personas aseguraban que se mantendría con solidez ante un vendaval y sería fuerte como una roca. Entonces Mermel, que era valiente, decidió no pasar frío en invierno y que su cuerpo fuera como una almohada mullida. Seguidamente decidió no tener la piel ni clara ni oscura. Muchas personas le gritaban, caca maloliente, trapo sucio. Otras personas aseguraban que su piel era tostada como un pan recién horneado. Entonces Mermel, que era valiente, decidió tener el color del chocolate con leche, que era muy dulce y podría adaptarse a cualquier clima. Finalmente Mermel decidió no ser ni niña ni niño. Muchas personas le gritaban, marimacho, mariquita, ¿tú qué eres, un niño o una niña? Otras personas aseguraban que se podría adaptar a múltiples situaciones y tener relaciones muy variadas. Entonces Mermel, que era valiente, decidió no ser ni chico ni chica, para poder jugar a lo que le apeteciera sin que nadie le dijese lo que tenía que hacer, ir con falda cuando tuviera calor, con pantalón cuando quisiera jugar y para poder ponerse horquillas o corbata en situaciones elegantes. Así Mermel ya tenía y ya era. Entonces Mermel, que era valiente, salió a buscar amistades y una familia. Aquí empieza su aventura. Entonces Mermel llega, esta es la Mermel, nos costó dibujar, no somos dibujantes, lo encargamos, y decían, no puedo dibujar a alguien intersexual porque no existe, los dibujantes. Y alguien gordo nos costó, yo de hecho ahora la amplío, porque no la dibujaban gorda, es que molestamos las gordas. Bueno, llega a una aldea multicolor, donde colores, tamaños y formas son variados, esta es la aldea de Mermel, y consigue una pandilla de superhéroes, que son, pues una persona necesita un audífono para poder oír, otra persona es ciega, otro va en silla de ruedas, pero cada uno, como decía antes Mara, tiene unas posibilidades que entonces ella necesita encontrar las llaves de una casa porque le dejan una casa, en este pueblo se vive del trueque y entre todos consiguen encontrar las llaves, porque uno ve fenomenal, porque el otro oye fenomenal, porque nos basamos en lo que pueden hacer y no en lo que no pueden hacer, ¿no? Está su pandilla, llega el primer día de cole, decide cómo se viste, si con falda, con pantalón, la Mermel es una libre, bueno, le Mermel, porque no hemos hablado ni en A ni en O. Esto es dificilísimo, por lo menos en español, dificilísimo. Y aquí mostramos cuerpos, mostramos órganos intersex, mostramos, pues esta es una persona con vulva pero con el pelo corto, mostramos, bueno, pues diferentes formas de ser, de identificarse y de mostrar el género. Y al final, cada uno tiene una familia, pues uno vive con dos papás, uno con la mamá y la abuela, el otro en acogida, el otro... Y Mermel no tiene familia, y llegan dos chicas a casa, bueno, la historia, y por fin consigue una familia. Entonces, para terminar, creo que es imprescindible, seáis profesoras, profesores o no, seguro que tenéis niños a vuestro alrededor, no hay intervención educativa neutra. Educar en la neutralidad implica educar en el valor hegemónico. Y esto es importantísimo. No hacer otra cosa implica estar haciendo algo que vemos que a muchas personas no nos vale. Entonces, nada, muito obrigada.